Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Felices de estar con ustedes y poder comenzar una nueva semana. No hay duda, una semana cargada de muchas noticias, buenas y malas, pero la vida continúa y tenemos que seguir luchando. Nueva semana y nuevo mes. Y nuevo mes, además de eso. Mateo. Nuevo semestre. Sí, nuevo semestre. Vamos a darle la bienvenida al panel. Hoy tenemos a Benjamín Gutiérrez con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, contento y bueno, agradecido con Dios por un nuevo día. ¿Qué se siente estar acá en el estudio? Bastante. Poco extraño, ¿no? Sí, ¿cuántos meses? Tres meses, casi tres meses. No, casi dos meses más o menos. Casi dos meses. Pero siempre como que con esa cajita de estar acá. Y bueno, aquí estamos con toda la información. Así es. Mateo. Mateo Gueidos, ¿cómo te sientes tú? Poquito decepcionado porque yo esperaba un Guti barbudo, con pelo largo, tipo Moisés, y no, es lo opuesto. Hasta ayer estaba sí. Así. Estaba, imagínate. Sí, cuando le dijimos que tenía que venir al yo estudio. Sabía que era mentira, que él, porque él dijo que no estaba barbudo, pero bueno, un poco decepcionado. Bueno, tenemos también a Cyril Gueidos con nosotros. No sé si está con nosotros en este momento. Bueno, nos avisa la producción cuando Cyril Gueidos esté con nosotros. Tenemos aquí estoy. Okay. Bienvenido, Cyril. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Buenas tardes a todo el mundo en la mesa y todo el mundo que está oyendo en este momento o viéndonos a través de las diferentes plataformas. Así es, así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro robot favorito, Yeyito. Adelante, Yeyito. Tía Cari, llegó el lunes con inicio de mes a bordo. Y lo bueno es que venimos cargados de mucha información. Bienvenidos sean todos nuestros oyentes satelitistas que día a día están conectados con nosotros. Bienvenido, Guti, nuevamente al panel de satélite. Gracias, gracias, Yeyito. Yeyito, como siempre, dándole la bienvenida a la gente. Con esa ternura de él. De niño, ¿verdad? De niño. Ya me hacía falta. Bueno, y como siempre, en nuestro programa nos encanta comenzar el día con una frase, y esta mañana la escuchamos del obispo de la Iglesia Episcopal Michael Bruce Currie de la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, y la frase nos impactó muchísimo porque dijo lo siguiente: lo opuesto al amor no es el odio, es el egoísmo. Y eso es lo que estamos viendo por estos días en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos. Y bueno, en el mundo entero, ese realmente. Pero siempre se ha dicho que lo opuesto a amor es el odio. Pero el amor, el egoísmo es mucho más allá. Mm. Se necesita tener, digamos, más, ¿cómo se diría? Más elementos para llegar a ser egoísta. Mm-hmm. Si tú eres una persona egoísta, en el fondo es una persona que odia con facilidad. Bueno, no solo eso, porque cuando tú amas a alguien, yo creo que a veces te puede inspirar odio, te puede inspirar ira. Sí. Y eso no significa que no ames a la persona. Exacto. Pero pensar solo en ti, sí, no eres capaz de amor. Entonces, así eso es. No es amor. Sí. Porque hay gente que dice, no, yo te amo, pero no te quiero con más nadie. Eso es egoísmo. Aquí no hay amor, aquí hay inseguridad. Que hay inseguridad, así es. Así que vamos a quedarnos con esa frase. Y hoy decidimos hacer el programa un poquito diferente, porque se nos ha dado la oportunidad de tener un personaje muy interesante y a quien pronto le vamos a dar la bienvenida. Le voy a hablar un poco de nuestro invitado. Es alguien
que ha estado ligado a la ciudad de Barranquilla desde 1973, cuando vino como refuerzo para el equipo del Junior como volante de marca. A partir de allí, su historia con el equipo comenzó, dándole no solo glorias como jugador del Junior, sino también como su técnico. Vamos a darle la bienvenida al profesor Julio Avelino Comesaña, un barranquillero nacido en Montevideo y cuyo amor por Barranquilla es innegable. Bienvenido, profesor, a Programa Satélite. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes para ustedes, para los oyentes. Bueno, mi agradecimiento por la invitación. Me encuentro bien, en general bien. Excelente. Profesor, le tengo que hacer esta pregunta. ¿Usted de verdad se siente un barranquillero? Porque usó una frase que usted es un barranquillero nacido en Montevideo. Lo que pasa es que yo nunca me he puesto a pensar si me siento barranquillero. Lo que yo me siento muy bien en Barranquilla. Siempre, estando en el Junior, no estando en el Junior, viviendo acá, encuentro mucho cariño, mucho afecto, mucha facilidad para relacionarme. Yo no soy una persona, especialista en relaciones, porque de pronto la gente dirá, bueno, pero Comesaña tantos años en el fútbol, la cantidad de amigos, de gente. Yo conozco gente, pero no tengo una vida social amplia. Claro, claro. No tengo. Yo pienso que mi vida social debió ser mejor. Pero bueno, las características de cada uno es así y yo he estado en mi trabajo, no lo he mirado como una oportunidad de ganar, conseguir relaciones. Y como dice a veces la gente, bueno, pero te relacionas bien, conoces personas que te pueden ser útiles, te sirven. No, yo nunca lo he mirado así, no, para nada. Y es que me imagino que cuando se es técnico del Junior y cuando hay subidas y bajadas, ¿verdad? Se necesita manejar con cierta inteligencia y con estrategia los comentarios positivos que quiere que usted recibiría y los comentarios negativos que definitivamente no. Manejar la distancia. Exacto, poner algo de distancia. Entonces, pero ¿cómo hace usted para blindarse de todo ese negativismo o cómo recibe el positivismo? Bueno, yo diría que que como yo no sé las demás personas, todos somos diferentes, pero yo creo que a mí me pasa como a mucha gente, a todos nos pasa en algún momento, que a veces muchos elogios uno dice que no, pero lo pueden llegar a confundir a uno, ¿verdad? Sí, sí. O adormecerlo, a dejarlo tranquilo. Yo sí tengo claro que para mí es mucho mejor cuando tengo las cosas en contra que cuando las tengo a favor, eso sí lo tengo claro. Porque siempre hay algo, las cosas en contra o las derrotas o las cosas que no salieron bien o algo, eso me pone alerta siempre. Yo creo que a todas las personas, aquello que no nos deja contentos, que nos tiene intranquilos, nos tiene alertas. Y a veces los seres humanos, cuando estamos bien, o muy bien, nos sentimos un poquito sobraditos a veces, pues yo ya estoy grande para eso, pero atravesé, claro, en las etapas de jugador y muchas etapas de entrenador, de pronto uno cree que descubrió el fútbol, y el fútbol se descubrió hace muchos años, entonces, como a cualquiera, pero yo sí trato de dominar eso por todos los medios, y es decir, no me siento, yo me da la sensación que me siento más cómodo en la crítica que en el elogio. Porque cuando se me arriman y en los aeropuertos y en todos lados, no, que usted es esto, que usted es el, no sé, es un fenómeno, nunca, algo nunca visto. Y yo quiero salir corriendo, yo no sé. Profe, hay un técnico de fútbol americano en Estados Unidos, Lou Holtz, muy famoso, que dijo: nunca eres tan bueno como cuando dice todo el mundo cuando ganes, y tampoco eres tan malo como dicen cuando pierdes.
Claro, y es así, pero uno es tan bueno como se cree que es, de eso sí no tengo duda, y cuando uno logra en las reflexiones internas esas que uno hace en determinadas etapas de la vida, y uno dice, bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿A dónde soy más débil? ¿Cómo? Y uno va aprendiendo a conocerse y a darse cuenta que a veces los éxitos, cuando llegan los éxitos, que a veces llegan de golpe así, una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, y entonces uno le da para atrás y dice, bueno, esto es el premio a la perseverancia, al esfuerzo, al no dejarse derrotar, al estar siempre con un reto por delante. Y bueno, y algunas capacidades que todos tenemos. Yo digo, todos somos buenos para algo. Lo que pasa es que muchas veces nos pasamos la vida haciendo, no encontramos ese algo. Y nos pasamos la vida renegando porque estamos en algo que no nos gusta. Y yo a veces digo, bueno, pero ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que te gusta? A ver, contame. No sé, tendría que ver. Y bueno, pero entonces primero dedícate a ver qué es lo que te gusta, lo que te apasiona. Y apuntale a eso, y trabaja para eso. No esperes sentado, trabaja para eso. Así es. Bueno, pero usted ha sabido blindarse de esas cosas, pero ¿su familia se afecta? Yo me he blindado, pero he sufrido mucho también. Me he blindado de aquí para afuera, pero ¿y mi familia? Bueno, mi señora... De allá desde, yo diría, de la época de Romelio, allá por el 75, 76, sí. No sé qué. Se iba al estadio un día, me dijo, vine a mi casa y me dijo, yo no voy más al fútbol. Porque no me gusta lo que te gritan a vos y a los demás, y no me gusta y no me lo aguanto más. Y desde ese día, cada vez fue saliéndose más, hasta el punto que ella no escucha los partidos, nada, ni ve los partidos ni nada, y no quiere ni que la llamen a decirle van ganando ni van perdiendo. Si alguien la llama no le habla más, ya listo, ahí quedó tajante. Y ella sabe, me dice, si me llamás es porque ganaron, y si no me llamás ya sé que estás molesto o aburrido o cansado o lo que sea, entonces ya sé que perdieron. Y bueno, yo de esas cosas, por ejemplo, no me doy cuenta, pero seguramente mis estados de ánimo hacen que me aísle cuando las cosas no se dan, me aíslo y me encierro en mis cosas y la cabecita siempre pensando que perdimos, que por qué perdimos, que teníamos que haber hecho esto, que no teníamos que haber hecho lo otro, en fin. Yo no sé si le pasa a todos, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente eso. Sí, no, incluso el profesor Zurdo López nos comentaba algo parecido. Él se aislaba cuando lo entrevistamos acá, él comentaba eso, que él prefería no tomar tan a pecho, ¿no?, lo que se decía, sino pasar la página y comenzar el nuevo proyecto. Claro, pero yo creo que eso, hay muchas cosas que uno... ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Hay muchas cosas que uno... las lee por ahí, ¿verdad? Las lee por ahí y uno después las repite a veces, pero no las interioriza, sí. No las utiliza para sanarse interiormente. Lo que yo he dominado de cuando me hacen una crítica, digamos, que no es una agresión, ni es una ofensa, ni falta de respeto, ¿no? Hacer una crítica, no lo tomo, es decir, no tomo represalias, no estoy viendo un enemigo. A veces digo, bueno, no tiene información, no sabe lo que está diciendo, pienso yo, para mí. Uh-huh. Y paso de largo, y vuelvo y la veo a la persona, y lo saludo, y sigo viaje, ¿no? En otras épocas no, en otras épocas cuando decían algo. Ahora alguien dijo el otro día de que yo estaba con... que yo tuve una enfermedad grave del corazón, así de golpe, en la televisión. No puede ser.
Y yo digo, que yo casi agarro, no sé, no tenía teléfono, tenía martillo, algo, no sé. Le iba a dar al televisor si quería agarrar por teléfono para decir que no seas atrevido. Sí. Porque hay personas que dicen unas cosas que uno dice, bueno, pero ¿de dónde lo sacó? Pero son las, digo, los que estamos en el medio de... Entre dos fuegos estamos siempre. Yo siempre digo que si, conmigo tengo la hinchada dividida. Sí. La mitad me recuerda a mi mamá y la otra mitad a mi papá. Bueno, y con Abel González Chávez, pues él fue bastante fuerte en sus críticas, pero creo que ustedes siempre que se encontraban había un respeto mutuo. Bueno, yo te voy a decir algo. En este caso yo, cuando hablo de algún tema, me gustaría hablar en profundidad. Sí. Este es un caso muy especial porque Abel González fue tu papá. Sí. Yo tengo una buena relación con también con tu hermano, con él, desde hace muchos años. No nos vemos casi nunca, pero pero sí tenemos una relación sana, buena. Sí, claro. Y a mí no me gusta hablar de las personas cuando no están. Sí. Y Abel no está. Y Abel no está. Entonces yo no quiero hablar nada, ni quiero entrar en detalles ni nada, porque está bien. Yo lo que sí que yo jamás, jamás, jamás se me ocurrió ir a buscarlo, ir a decirle, no, lo veía y lo saludaba, porque yo trabajé con él, él fue gerente del club, y lo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Digo, y él me saludaba, yo no tenía una amistad ni una relación cercana con él. Sí. Pero nunca, bueno, nunca, nunca. Profesor, nunca. Hay una anécdota que Abel González contó, que yo quiero que usted la escuche, y nos dé su respuesta, porque él la contó muchas veces. Pero nunca hemos escuchado el lado suyo. Pero nunca hemos escuchado su lado. Entonces vamos a ponérsela para que usted nos dé su respuesta al comentario que Abel González hizo hace unos años atrás. Está el estadio lleno, pero basta la bandera, como siempre. Y un amigo de nosotros, odontólogo, el doctor Sirene, que era el odontólogo de los niños de los jugadores. Y los jugadores mismos lo visitaban a su consultorio. Y yo veo que el Junior no sale. Y la gente, aplaudiendo, y así me voy para el camerino. Y está Julio Comesaña y Silva Pacheco atrincherados con todos los jugadores, que ellos no salen, que no salían al partido si no quitábamos a Lucho Sirene de donde estaba, porque él se sentaba en un mesón que había, es decir, casi cerca de la pista atlética. Pero ¿cómo van a hacer esta gente? Oye, este es el odontólogo de los hijos de ustedes. No, es que él es salado, dijo Julio. A poner a decirle, doctor Sirene, quítese de ahí porque usted es salado. Tuve que acoplar mi recurso. Libretear la vaina. Relibretear la vaina. Y le he dicho a don Lucho Sirene, doctor, los jugadores están preocupados por usted, porque creen que puede darle un balonazo ahí. Usted está en la intemperie ahí en esa vaina. Sí, pues acá. Véngase para acá con nosotros, acá en la banca directiva. Él me quedó mirando, no, como que no se creyó mucho la vaina, pero claro, se fue con nosotros, se sentó allá en la banca técnica donde nos sentábamos nosotros los empleados y directivos del Junior. El equipo salió ese. Se puede imaginar, yo tenía 29 años, tenía como un año o 8 meses de experiencia en la. ¿Tú te imaginas enfrentarme yo a ese público y que el equipo no sale? Ese compromiso, yo desde luego yo estaba bastante asustado. ¿Y la cara de Julio y de cuando salieron? No, ellos tenían una cara con una determinación. Es que en su rostro vi, leí la determinación de no salir. Era casi como una huelga, ¿no? Yo no sé si era una mamada, por eso es que creo que Julio me mamó ahí. Bueno, yo no sé, él siempre pensó que usted le mamó gallo. En ese caso, no sé si lo recuerda, pero él lo recordaba siempre. Bueno, yo, el doctor Sirene, nunca fue odontólogo de mis hijos ni nada, yo no recuerdo eso. Segundo, el doctor Sirene era un señor que yo nunca tuve, digamos, una relación así cercana, conocía,
como los médicos del Junior siempre, como era el doctor Rolón, como el doctor Rondón, el otro Zaguadi, que era el doctor sí, sí, de nuestros hijos, Faisal, sí, con el doctor Isa Buchaibe, sí, extraordinario, gente extraordinaria. Nunca, es decir, el otro Buchaibe que también murió, el urólogo, sí, Luis. Y yo digo, pero gente maravillosa que hasta con las familias teníamos una buena relación y todo eso jamás se me ocurriría. Pero Abel era bueno contando esas historias. Claro, cuando quería dar un garrotazo así, cuando decirle a alguien, ponerlo contra la pared y decirle, en vez de decir una grosería, armaba una historia de esas con una... Era genial para eso. Y entonces dejaba el mensaje tirado ahí y la gente dice, qué sinvergüenza estos tipos, lo que no, nunca vi al doctor Sidene en la cancha, nunca. De pronto sí, no sé. Pero yo no era tampoco una persona de agüero, ni de decir fulano es salado, ni nada. Jamás, no. Bueno, eso no, bueno. Pero bueno, Abel tenía esa fantasía y esa cosa para armar, bueno, decía tanta, yo me subí a un taxi en Barranquilla. Ajá. y iban con la radio prendida y estaba hablando Abel, y bueno, era un programa interesante que yo lamentablemente no lo escuchaba, porque no lo quería escuchar, porque no quería. Si yo sabía lo que iba a decir siempre, todos los días, un poquito todos los días, a veces más que el día anterior, pero siempre dale, y no lo escuchaba. Pero subía un taxi y me encontraba con que iban hablando, escuchando, y estaba hablando Abel. Sí. Y entonces yo le digo, siempre le decía, señor, si usted me hace un favor y baja el volumen del radio, le agradezco. Hasta que yo me baje. Y si no, yo me bajo antes y usted sigue escuchando. Y la gente se ríe y me dice, Julio, ¿pero qué te pasa con Abel? ¿Cuál es el problema que siempre te está dando? Ese era todos los santos días que yo tomaba un taxi. Tremenda anécdota, hombre. Claro, es algo que yo me acostumbré a vivir con eso. No. Pero la gente que me llamaba decía, Julio, ¿pero cómo permitís? ¿Por qué no vas allá a buscarlo a la radio? Porque yo soy medio también loco, y yo me imaginaba el espectáculo siempre. Yo digo, sí, yo allá pegándole en el vidrio en la puerta de la emisora, gritándole a Gonzalo, no tiene sentido. Sí, claro. Listo, si él dice lo que dice, dice. Bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Así es. Y cuando lo encontraba, no. Yo creo tener claro, porque esa situación pasó después de un, no acontecimiento, de una invitación que yo tuve de Abel para reunirnos y conversar, cosa que nunca habíamos hecho, jamás. Uh-huh. Y charlamos de algunas cosas allí, y yo de pronto, en ese momento, yo no, él me hizo algunas propuestas de cosas interesantes, pero que yo no, como yo estaba en mi tarea de entrenador, yo no iba a hacer, no podía ni hacer ni intervenir nada, y de pronto no sé si de ahí se enojó, yo nunca tuve con Abel algo que generara esa animadversión, porque era una cosa permanente, era como metódico, era, sí, como la gotita de agua todos los días, porque las cosas buenas la gente no viene a contártelas, pero las cosas malas digo, que le dicen a uno algo, nunca falta quien te la cuenta. Sí. Yo jamás iría a decirle a alguien, vos sabés lo que están diciendo de vos o lo que dijo, no, si tengo algo que no me gusta, agarro a la persona que lo está diciendo y le digo, escúchame, ¿por qué está diciendo esto de fulano de tal si vos no lo conocés o no es así? ¿Por qué? Sí, yo no creo, profesor. No llevo el cuento, el chisme, porque el chisme siempre llega agrandado. Sí, yo no creo que la intención de él era algo personal, ¿no? Definitivamente era una diferencia, puntos de vista diferentes, sí. Pero, profesor, yo creo que una percepción que la gente tiene quizás erróneamente
es que quizás usted es una persona supersticiosa. ¿Usted se considera una persona supersticiosa? No, al contrario, para nada. Es más, yo hasta el tema religioso soy respetuoso de todo, tengo mis creencias y tengo mi fe en lo que creo, y jamás discuto con nadie. Yo veo a la gente arrodillada rezando, empieza el partido y rezan en la mitad de la cancha y van, se levantan de la cama y rezan, y después cuando los veo cómo se comportan, yo digo, pucha madre, reza, peca y empata, ¿cómo es? Entiendo, todos los días están rezando y después cuando se comportan en algunas situaciones, primero me parece que son muy parecidos a Dios, y después cuando los veo cómo actúan, digo, bueno, pero este es el diablo. Entonces, yo tengo mis creencias, repito, no soy practicante. No voy a mí, si yo voy caminando por la calle y tengo ganas de estar tranquilo o algo y veo una iglesia, soy capaz de meterme hacia adentro si no hay nadie y quedarme ahí adentro 2 horas solo. Sí. Porque creo que uno encuentra la paz y el silencio y la tranquilidad, no sé, es una cosa muy especial que yo siento ahí adentro. Pero yo no soy de ir a la misa. No soy estar pidiendo, porque ¿qué más voy a pedir de todo lo que he recibido en mi vida? ¿Qué más puedo pedir? Bueno, tal vez salud es lo que uno más pide, ¿no? Bueno, pero lo tengo siempre sí. Me lo da, yo no creo que me lo vayan a quitar ahora. El día que me lo quiten, que me lleve, eso sí, que me lleve rápido. Que no me dejen ataliando. Profe, te habla Mateo Guedes, una pregunta. ¿Qué te sigue motivando? Porque como tú dices, ya la vida te ha regalado, bueno, 3 títulos con el Junior, una Copa Águila, también éxito como jugador. ¿Qué te motive seguir? ¿Cuál es la próxima meta que usted tiene? ¿Sabes qué pasa? Que cada vez que uno gana un campeonato, yo siempre he sentido lo mismo y pasan los tiempos y siento lo mismo. De pronto algunas situaciones uno las siente más profundamente, pero yo termina y ganas el campeonato y me quedo pensando después, digo, pensar que esto era todo. Esto es todo. Eso lo sentí cuando me tocó con Millonario ganar, no sé, no me acuerdo bien cómo me llegó, sí, pero una cosa más fría, pero con el Junior del 77, que fue en Bogotá, me acuerdo que llegamos a la concentración, al Hotel Cordillera, y vino la Bruja Verona a la habitación, sí. Y yo estaba tirado en la cama, allí, y había gente afuera del hotel, no sé qué, ya tiraron la cama, y yo me acuerdo que le dije a Verón, se sentó ahí y le digo, Juan, y esto es todo, vos que ganaste tantas cosas, esto es todo, porque yo te digo, me siento como vacío, es como, no sé, vacío. Y y me dice, es así, Julio, me dice, es así, uno lucha por conseguir algo y después que lo conseguís te das cuenta que de pronto eso no era todo lo que querías conseguir o que querés conseguir más cosas. Y entonces aprendí a convivir con eso y me gusta después de ganar un campeonato algo, si puedo quedarme, tomarme un vino con alguien de los afectos de uno cercano y acostarme a dormir. Yo, es más, los últimos campeonatos que hemos ganado y todo, yo no, siempre me vine al otro día, no he querido venir ni en el vuelo charter, ni nada, dormir, descansar, tranquilito. No, y bueno, y me di ya a los 2 días, yo sé que tengo que ganar otra vez. A los 2 días hay que ganar. Nadie resiste, sí. Nada, hay que ganar el otro, y la cuarta, y la quinta, y la séptima, y la última. Hay que ganar siempre. Entonces, como el propósito de un equipo de fútbol es la gente, hay que estar siempre preparado, luchando y trabajando para darle a la gente lo que la gente quiere. Así es. Esa, profe, es la felicidad, punto. No hay más. Profe, buenas tardes. Le habla Benjamín Gutiérrez, periodista de este programa. Bueno, profe, usted ha tenido en sus manos la oportunidad de 2 etapas muy importantes de Teófilo Gutiérrez, cuando empezó y ahora. Yo recuerdo que usted en un partido con Santa Fe dijo, recuérdame nunca sacar a mi 9. Y también usó una frase donde dijo, Teófilo, el mejor jugador de Colombia. ¿Todavía se sigue manteniendo en esa frase, profe? Bueno, yo siempre, es decir, hay que ver en qué momento lo dije.
¿verdad? Yo recuerdo que no me acuerdo bien el momento, pero algo lo debo haber dicho por allá en el 2008, 2009, cuando él apareció, que dije Teófilo y 10 más y todos se reían. Y después, en alguna otra oportunidad, porque él después se fue de acá, anduvo por muchos lugares y ya no hablábamos tanto de Teófilo. Y ahora al regreso, que tuvo momentos brillantes, brillantes, mostrando pinceladas de su juego, de su inteligencia para jugar, de lo que tiene todo. Y es cierto, y ahora en este momento, Teo ha cumplido 35 años, está para seguir jugando, pero hay cosas que ya ponerlo a hacer algunas cosas, me parece que hay que tener cuidado porque algo de que hacía antes ya no da respuesta, pero tiene otras cosas que le han dado los partidos, los años, la experiencia. Y entonces cuando él corría 50 metros y hacía algo, en este momento corre 5 o da 2 pasos y hace lo que hacía corriendo 50 metros. Es decir, se adelanta al juego, tiene en su cabeza, en su cerebro, el bagaje de la repetición de muchas acciones de juego, que él resuelve rápido. Él no gana por velocidad hoy, por velocidad de desplazamiento, pero gana por malicia, por conocimiento, por velocidad de decisión, por velocidad de ejecución en corto. En vez de parar la pelota, juega un toque de pronto y mete un pase y todo el mundo se sorprende. Entonces, tiene esas cosas que los que conocemos el fútbol de la cancha, siempre es una ventaja, ¿no? Así que estando en buenas condiciones, Teófilo es un hombre muy importante para cualquier equipo. Profe, ¿qué extrañas de esos entrenamientos, de estar usted con sus jugadores, y cómo ha sido la dinámica de quizás mantener el contacto con ellos remotamente? Extraño todo lo que es afectivo, aunque vuelvo y repito, no soy una persona muy demostrativa de mis sentimientos, salvo en contadas ocasiones, o de pronto lo soy a través de hechos, de acciones. Entonces la gente dice, bueno, ¿y este loco qué le pasó? Mirá, me llamó o no sé qué, o me dio un abrazo, ¿no? Es decir, me cuesta eso. Pero me gusta ver a los jugadores todos los días, porque yo cuando los veo digo, yo no sé si todo el mundo lo tiene, yo tengo una sensibilidad, que yo me doy cuenta que la tengo, que es muy especial. Y digo, si yo estoy sentado en el aeropuerto, tengo tiempo y eso, y estoy y me pongo a mirar a la gente y yo digo, aquella persona tiene un problema, aquel está contento, el otro algo le está pasando. Es decir, me doy cuenta porque los observo y en los gestos la gente, todos mostramos cómo estamos. Y con los jugadores me pasa lo mismo, yo veo llegar a los jugadores, me gusta estar temprano en la práctica, de que llegan, los voy viendo, qué actitud traen, qué gestos hacen. Estar con ellos, pelear con ellos, peleamos ahí, discutimos cosas, en fin. Todo ese el diario vivir, la cercanía con los jugadores, yo creo que es la parte más bonita de esta profesión, ¿no? Y de juego, sí. Estar con los compañeros. Y son las cosas que no, por ejemplo, que no ve la prensa cuando están criticando tus decisiones, esos momentos íntimos que usted tiene con sus jugadores, que yo me imagino factura muchas veces en tus decisiones en la cancha. Sí, porque el fútbol, yo creo que que uno no puede mantener alejados y ajenos a una decisión a quienes ejecutan las acciones en la cancha. Si hay 11 jugadores o 15 jugadores que van, 16 que van para un partido, y no compartimos el tema, es complicado. Porque yo, de pronto cuando estaba más joven lo hacía, pero después me di cuenta que cuando el equipo salía a la cancha, yo a veces decía, bueno, pero ¿y los jugadores estarán convencidos de hacer lo que van a hacer? Porque uno impone cosas o dice cosas y el jugador dice, bueno, el entrenador dijo, lo hago. Y eso no es bueno, lo que interesa es que cuando el equipo sale a la cancha, aunque después no metan 5 goles a 0,
que cuando sale a la cancha el equipo esté convencido que eso que van a hacer es lo mejor ese día. Ya después, si las cosas no salen, no se dan, bueno, pero salimos convencidos. Porque si no, no tiene sentido que 11 jugadores, 4 piensan que está bien, 3 que está mal. Pero siempre se generan discusiones, ¿no? Entre los jugadores, con nosotros, o opiniones, o algo no están de acuerdo. No, en eso no hay ningún problema. Profesor, y bueno, ya para terminar con nuestra entrevista, le quiero hacer la siguiente pregunta. El día que usted decida retirarse, ¿cómo le gustaría que lo recordara? Yo siempre he pensado cada vez más, a mí no me gustaría, lo único que no me gustaría es que me extrañaran. Porque cuando a uno lo extrañan, a mí me quedaría la sensación que no ayudé, que no enseñé. Porque si yo me salgo, a veces me da cosa, yo me voy, por ejemplo, o me sacan y me voy, la cosa, y después no funciona, y a los 3 meses vuelvo. Aunque la gente no lo crea, muchos dirán que uy, Julio se debe estar satisfecho, porque como lo sacaron, mirá, ahora lo trajeron y están ganando, y ¿verdad? Y para mí es lo contrario, yo me siento muy mal. Me siento muy mal porque cuando me voy, me gustaría que todo el mundo sepa y piense de que hay otra persona que llega y que viene con una mochila cargada con sus ilusiones, con sus esperanzas, con su deseo de triunfar, de venir al Junior, voy a ganar, ¿verdad? Y a mí no me alegra que alguien se vaya. Y yo sé que cuando yo me ha tocado irme o me han sacado, hay mucha gente que se alegra, o cuando pierdo se alegran, y hay mucha más gente que se alegra cuando gano. Se alegran, quieren que gane, y cuando pierdo sienten o sufren como yo. Yo sé que es así. Pero como los seres humanos siempre estamos mirando a ver quién se enoja o quién se alegra porque perdiste y quién te tiene rabia, porque es propio del ser humano. Nunca hay 1,000 personas, 2,000, 3,000 que te están gritando cosas feas en la cancha y hay 30,000 que no dicen nada, están en silencio. O sea que te están apoyando. Profe, una pregunta más. Cuando tú te vas y a los 3 meses te llaman, ¿por qué usted contesta la llamada del Junior después de esos 3 meses afuera? Bueno, porque cuando me llaman, si a mí me llama Antonio Char, o si a mí me llama Fuachar, yo no digo, ¿por qué no le voy a contestar el teléfono? Porque a veces, a mí me han llamado a veces para preguntarme por un jugador, para preguntarme por un entrenador, para preguntarme muchas cosas. Tanto yo en otros clubes me han llamado a preguntarme cosas. Es decir, pero como una información. Yo, no, además de que ellos son dirigentes del club, dueños del club, y yo el entrenador, yo pienso que hay una relación de muchos años, desde el año 73, que nos conocemos, sí. Familias, todo, claro. Aquí y en Uruguay. Y entonces, escucha, son los amigos, sí. que a veces nos peleamos o no nos entendemos y listo. Y bueno, el dueño dice, no, bueno, que se vaya, después viene de vuelta y otra vez yo digo, no, ya está bueno, ya me voy, después otra vez. Y en eso hemos andado hasta ahora, ¿no? Yo no... Bueno, dicen por ahí que el que se despide mucho es porque no se quiere ir. Bueno. Y posiblemente es que en el fondo usted no se quiere ir de Barranquilla, porque le gusta estar aquí. No, yo ya me vine aquí a vivir el año pasado, fue que volví, yo ya había estado y bueno, y me había ido al Uruguay cuando me enfermé y me vine acá. Ahora y ya me quedé acá, entonces yo sé que habrá un momento cualquiera que yo no estaré más en el Junior, ¿verdad? Porque las cosas también llegan un día que ya está bueno, y que el estar viviendo acá es diferente a cuando no vivo acá, porque cuando no vivo acá y pierdo y me tengo que ir al aeropuerto solo para allá con la maleta, mi familia está en Uruguay o está en otro lado, y entonces es ese momento nada más. Sí. Y después me fui. Pero vivir en Barranquilla y ser el entrenador del Junior, ganando o perdiendo, es muy bravo. Influye mucho en la vida de uno. Definitivamente. La vida social de uno influye. Si gano porque gano, y si pierdo porque ni hablar. ¿Por qué pusiste
La otra vez fui aquí a comer a un lugar, voy a un lugar tranquilo allí y había gente cenando, todo. Y yo estaba con mi señora, con mi hija y con la niña, la nieta, y estábamos cenando. Y de pronto se levantó un señor mayor con su esposa y otra, no sé si diría una hija o algo. Iba bajando así y yo vi que dejó pasar a la señora y a la hija todo primero y se quedó un poquito ahí antes de empezar a bajar. Y me dijo, bueno, le iba a decir algo, pero como está con la familia... Y yo, ¿qué le digo al tipo? Le tengo que decir, empujarlo por la escalera, si le pregunto. Le iba a decir algo, pero como está con la familia... Y me iba a gritar y decir algo feo, algo. Yo no sé qué me iba a decir. No, está bien, gracias, le digo, está bien, gracias. No, y lo entiendo. Hay que tomar dos copas extra de vino. Sí, después, lo entiendo porque a mi padre nos pasó muchas veces, sí. Cuando salíamos a comer y mucha gente se acercaba y le decía cosas o a felicitarlo o a criticarlo. Sí, pero, los extremos. Sí, pero con la familia es como un gran colchón, ¿no? Es un problema, mi familia ha sido delicado el tema porque los hijos son los hijos de... Y los muchachos cuando van creciendo quieren hacer su vida, no hacerla porque es el hijo de fulano de tal. Es una situación brava para los hijos, es tremendo. Es tremendo. Y sobre todo cuando comparten la misma profesión. No, por favor. Es todavía más difícil. Ser mejor que el padre, madre mía, no existe. Lo mejor es tratar de buscar su propio curso, ¿no? Su propio estilo. Es lo importante. Hay que hacer el camino y uno como papá, yo siempre digo, uno debe en lo posible mirar en la distancia, mirando, y yo siempre digo, si a mí me preguntan mi opinión con respecto a algo, cuentan conmigo con mucho gusto. Pero yo trato siempre de no estar interviniendo, veo de lejos, miro todo, pero no intervengo mucho. Porque uno lo que quiere, yo a veces digo, uno quiere que los demás sean uno, o yo quiero ser a través de los demás. Sí. Es decir, quiero que mis hijos hagan, porque a mí me gustaría que mi hijo hubiera jugado al fútbol, que el otro hubiera sido ingeniero, que el otro... No, pero no es lo que a mí me gusta. Así es. Es lo que le gusta a ellos. Así es. Estamos totalmente de acuerdo. Son temas muy profundos, ¿no?, que darían para mucha... Sí, no, yo creo que terminaríamos toda la tarde charlando con usted. Hay que dejar algo para la próxima vez. Hay que dejar algo para la próxima vez. Sin hablar de la pelota, sin hablar de fútbol. Sí, sin hablar de fútbol, así es. Bueno, profesor Comesaña, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad ha sido un placer que haya aceptado. Gracias por la invitación y no ha sido agradable. Y lo de hoy, antes no... La verdad que yo, son tantas llamadas y esto y el otro, y llama yo. No, es comprensible. Una voz y dije, ¿pero quién es? No, yo no. Yo no, tengo un compromiso. Dije una cosa así, dije, no sé qué, yo no puedo. No se preocupe, profesor. Bueno, pero sí le voy a mandar un mensaje, profe, si usted me permite pedirle el consejo, ¿dónde conseguir los vinos uruguayos aquí? Porque a mí me gustan más los vinos uruguayos que los argentinos, que yo pasé tiempo en Montevideo y no los encuentro. Entonces, a lo mejor me podría dar un consejo por ese lado. Los vinos uruguayos. Yo creo que por aquí, por Buenavista, por aquí hacia abajo, que hay una licorera por ahí, me parece que yo vi alguna botella de algo. Alguna se puede conseguir. Yo te aviso de alguna manera a través mío. De pues, WhatsApp, exactamente, sí. Ok, profesor. ¿Listo? Muchas gracias, un abrazo. Para todos ustedes. Profe, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, profe. Gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ropa seleccionada Harley Davidson Barranquilla. Pedidos y domicilio gratis con Alejandro Lara al móvil WhatsApp 313-674-9912. La tienes con el 20% de descuento de temporada. Aplican términos y condiciones y no es acumulable con otros beneficios. Harley Davidson Barranquilla, quédate en casa. CopyX.
En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con calle 7289. CopyX. El amor es, sin duda alguna, lo que puede hacer comprender la eternidad. El amor confunde todas las nociones del tiempo, borra las ideas de principio y de fin. Cree haber amado siempre al objeto querido. Tan difícil parece el imaginar que se haya podido vivir sin él. Continuamos con Programa Satélite, aquí transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 AM. De verdad, muy sabrosa esa conversación con el profesor Comesaña. Vimos otros aspectos de su vida muy interesantes. Yo creo que es importante que la gente lo conozca desde esa perspectiva. Sí, vimos la versión más quizás humana del profesor, porque muchas veces vemos Comesaña el técnico, y creo que hoy vimos un poquito más Comesaña el ser humano. Entonces, bueno, Mateo, vamos, ¿hay alguna referencia con Harley? Rápidamente, y a los oyentes que los quiero saludar. Sí, rápidamente, no sé si Cyril tenga algo de Harley, pero no hay promoción específica para hoy, pero sí le queremos recordar que sí hay muchas promociones que tiene Harley a través del domicilio de ellos. Sí. Y lo bueno es que pronto viene el Día del Padre. Entonces, que no te cogen con los pantalones abajo. Ya viene pronto, ponte las pilas. Los domicilios toman un poquito de tiempo. Entonces, les recuerdo que pueden, a través de la cuenta de Harley, que es @HarleyBAQ, pueden hacer los domicilios para este Día del Padre, o para tu novio, tu esposa, lo que sea, tus hijos. Lo que sí hay es mucha mercancía nueva para lo que viene del Día del Padre. Hay guantes nuevos, hay gorras nuevas, bolígrafos nuevas, camisas, pantalones, botas. Hay mucha mercancía, y mucha mercancía que es como de logotipo y decoración, que sean los avisos de Harley con la luz de neón, bolígrafo Harley, como Mateo, tú lo mencionaste el otro día, y cosas, detallitos que son excelentes como regalo para el Día del Padre. Bueno, normalmente nos gusta tener ese tú a tú con los oyentes y tener esa interacción por la entrevista con el profe. No pudimos leer todos los comentarios, pero queremos aquí saludar a todos los oyentes radial que nos escuchan a través del Sistema Cardenal 1010 AM, también a través del TDT, y bueno, claro, también a los oyentes que nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, como Frank Rivera, Ana Camargo, Cristian Villar, Jesús Puerta González, Jorge Molina, Miguel García y Carla Rodríguez. También los oyentes de YouTube como Isao Conde, Enrique Martínez, El Necio Cristian B, Eloy Sandoval, Leopoldo Núñez, Andrés Estrada y Miguel García, y también todos los oyentes que entran en la tarde o en la noche, que nos escuchan a través del podcast, que también nos escuchan a través del radio digital. Una vez yo recibí varios mensajes de los oyentes a través del radio digital que se estaban quejando. Sí. A nosotros nunca nos mandan saludos, porque yo no veo los nombres de ellos. Entonces hay que mandar un saludo general a todo el mundo. Sí, así es. Bueno, también quiero enviarle un saludo a Juancho Abuchaive. Autor intelectual. Un gran oyente, pero también un gran embajador de este programa. Sí. Enviarle un saludo especial a él.
Sé que se gozó muchísimo esta entrevista. Y bueno, gracias de todos modos, Juan, por estar pendiente de nosotros. Tenemos a Iván Garrido. Sí, cómo no, claro, siempre. ¿Cómo están las cosas, Iván, en Miami? La cosa está en Estados Unidos en general bastante fuerte. El fin de semana pudimos ver tantos disturbios, pero en medio de todo, algo que logró distraer un poco el dolor y la molestia de la gente, y fue la transmisión de SpaceX y su dragón, ¿no? Y ver ese despegue con tanto éxito fue realmente emocionante. Exactamente. Bueno, Miami caliente, y no solamente por el clima, sino también por como dices tú, todas estas protestas, y no solamente Miami, la Florida, el país completo, se ha desviado un poco esto del coronavirus para entrar en esto de las protestas por lo de la muerte de este señor George Floyd, sí. Y bueno, no sé, esperemos que estas cosas pasen, y todos estos crímenes de odio y todo esto que viene después de eso, que no me parece que sea una, tú sabes, una protesta. Si tú vas a protestar por algo, es porque no te gusta, pero hazlo pacíficamente. Entonces muchos maleantes se aprovechan también de todos estos disturbios para crear peores disturbios y robos, claro. Y estas cosas, ¿no? Sí, claro. Y de pronto dañar un poco la imagen y lo que se quiere. Exacto. Se quiere proyectar, pero ahora, sin embargo, perdón que sí. Te corte ahí, Karina, te pido disculpas. Sí. También quiero aclarar que muchos de los disturbios son en reacción de la violencia de los mismos policías. Algunos sí son gente aprovechándose la situación para hacer lo peor, y algunos sí son en reacción a las policías tratando a la gente, protestando de una manera pacífica, mal. Entonces tenemos que también aclarar esa parte. Sí, parece que una fotógrafa incluso perdió la vista, uno de sus ojos, por estos gases lacrimógenos que le lanzan. No, fue por una bala. No, fue, fue una de caucho. Fue una bala de goma, caucho. Sí. Y tenemos que también aclarar que esas balas de caucho no se deben lanzar a la persona misma. Muy cerca. No, ni siquiera cerca, sí, pero a la calle. Y estas policías lo están tirando a las personas directamente. So, disparar al piso para que después rebote. Pegan. Y es para asustar a la gente, no para herirlos. Sí. Y muchos periodistas, incluso, que no están ahí de una manera agresiva, han sido o arrestados o agredidos. Entonces, eso todavía muestra más el punto de la gente, que la policía en los Estados Unidos está fuera de control. Hay dos cosas que duelen mucho sobre esta situación. Es que, por ejemplo, yo viendo un poco de fútbol, estuve viendo varios jugadores que, como dicen aquí, apoyaron al muchacho afroamericano. Y uno de ellos fue Marco Turán, el hijo de Lilian Turán. ¿Y sabes qué dijo Crespo en un tuit? Dice, sacaste el mismo corazón pacífico, cívico de tu papá. Sí. Y también Jadon Sancho celebró. Sancho cuando anotó el gol. Sí. Bueno, vamos a hablar del espacio. No sé si ya tenemos a mi gran amigo Alfonso Redondo. Alfonso Redondo, ¿está con nosotros? Bueno, creo que sí. Sí, parece que sí. Y Alfonso Redondo está acá en Puerto Colombia. Quiero contarles un poquito quién es Alfonso Redondo, o vamos a dejar que Iván, que lo conoce muy bien, lo presente. Adelante, Iván. Bueno, sí, un saludo para mi querido amigo Alfonso Redondo, un gran amigo desde de dos años UPA, para no decirnos la edad, mi querido Alfonso. pero jugamos bolos juntos, y además de eso, tiene una pequeña, diría yo, trayectoria como astrónomo. Mi querido Alfonso, bueno, a pesar de que es un diseñador industrial, artista plástico, es astrónomo autodidacta. Es miembro de la Junta Directiva de la Red de Astronomía de Colombia, por sus siglas ARAC, y del Comité de Astronomía del Caribe. Además, es el director del Observatorio
de Puerto Colombia y miembro de la Comisión Colombiana de Cohetería y Astronáutica. O sea, nada, pues, nada. Mi querido Alfonso, un saludo para ti. Bienvenido al programa Satélite. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a los oyentes del programa Satélite. Y pues aquí estoy, pues tan emocionado como ustedes al ver ese lanzamiento que después de 9 años desde suelo norteamericano se pudo enviar a la Estación Espacial Internacional un par de astronautas. Así es, Alfonso. Cuéntanos qué misión llevan ellos, qué van a hacer esos posibles 3 meses, porque realmente no han dicho cuánto tiempo van a estar allá. Pero, ¿qué se ha dicho que ellos van a desarrollar en su estadía en el espacio? Ya lo que tiene que ver con el trabajo de los 2 astronautas es en parte del desarrollo de aquello que ya se realiza en la Estación Espacial Internacional, que básicamente es un laboratorio. La Estación Espacial es un laboratorio en órbita, está a 400 kilómetros de altura aproximadamente, y en misiones que más o menos duran unos 3 meses, se están alternando tripulaciones o misiones que hasta la fecha han estado lanzándose desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Así que los están enviando, las misiones tripuladas, los rusos, a falta de los transbordadores espaciales que volaron hasta 2011. Así es. Estas misiones, que son experimentos hechos en órbitas principalmente de cómo puede comportarse el cuerpo humano en condiciones de microgravedad, de radiación, de confinamiento, de largas estadías. Estos son los experimentos que realizan en la Estación Espacial y que estos 2 astronautas van a continuar realizando. En particular, esta misión... Alfonso, no te vayas. Te voy a interrumpir un momentico porque tenemos que despedirnos de Sistema Cardenal, que es la radio tradicional, y continuamos de manera digital, pero no te vayas, vamos a seguir nuestra charla, por favor. Aquí estoy. Ok, Mateo, ¿dónde nos pueden seguir rápidamente? Bueno, seguimos a través de Abel González Satélite en Facebook, también a través de nuestro canal de YouTube, que es Programa Satélite, también continuamos a través de la aplicación de radio digital, que es TuneIn, donde salimos como Radio Caribe San, y también la grabación de este programa va a salir en la aplicación de música y podcast Spotify. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de Sistema Cardenal. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las páginas de las plataformas digitales que Mateo mencionó. Así que espero que tengan un resto de día especial. Muchísimas gracias. Satélite. Consiento mi Harley Davidson. Quiero salir en ella. Sentir la libertad, hermandad y lealtad. Pero yo me quedo en casa. Un mensaje de Harley Davidson Barranquilla. Thank you.
Seguimos con Programa Satélite, ya 100% digital. Y bueno, decidimos no llamar la media hora perniciosa, sino la hora... ¿La media hora? ¿La media hora de alegría? No. Alguien dijo, una sugerencia fue súper fiel. La porque, media hora fiel. Porque la cosa está un poquito polémica. A algunas personas les gusta el título pernicioso y a algunos no. Entonces, tengo que explicarle eso a Alfonso. Es que nosotros comenzamos el programa en Sistema Cardenal 1010 AM y nuestro programa en la radio tradicional acaba a las 2:30. Pero la seguimos media hora más digitalmente. Gente que nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Entonces... decidimos no toda la gente entiende por qué nos vamos y por qué ahora regresamos, sí, sí. Entonces tengo que hacerte la explicación, pero lo que tú estabas diciendo es supremamente interesante. Entonces, la misión de estos dos nuevos astronautas, creo que quedaste allí. Sí, claro, bueno, esto es como el after party. Exacto. Oye, eso es una, bueno, no sé si lo llamaría después de la fiesta, sí. Es como un after party. Un after party. Y como dice Mateo, sin censura. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Sin filtro. Aquí sí me puedo soltar. Alfonso siempre pensando en party, Alfonso. Bueno, cuéntanos un poquito, me parece tan interesante lo que estabas compartiendo con todos nosotros. Sí, hablábamos sobre la misión que van a desarrollar los dos astronautas, Bob y Doug, principalmente son experimentos. Ahora, en el caso de esta misión en particular, como coincide el inicio de sus tareas en la Estación Espacial con el desarrollo final de la cápsula Crew Dragon, que ya se había probado sin astronautas, entonces se aprovecha para que el lanzamiento de ellos no se haga desde Baikonur con las misiones rusas, sino que se haga por primera vez desde el suelo norteamericano en 9 años. Bien. Es básicamente eso lo que se está haciendo. Bueno, y bueno, yo tengo una pregunta. Sí, tú tienes una pregunta. ¿Cuáles son, ahora que se está metiendo una empresa privada como SpaceX, cuál sería ahora quizás los impactos a largo plazo, además de ya poder, NASA poder mandar a astronautas de nuevo a un costo un poquito más bajo, ¿cómo va a cambiar esto de los viajes al espacio? Por ejemplo, yo escuché que incluso vamos quizás ver pronto los primeros astronautas privados, que son astronautas comerciales, que pagaron por ese puesto. Sí, de hecho, no solamente SpaceX está haciendo el trabajo como empresa privada. Claro, de, claro, Virgin de desarrollar, también, ¿verdad? ¿Cómo dices? Virgin como también, Virgin. Sí. Sí, claro, la de Sir Richard Branson está desarrollando también tecnología para enviar misiones al espacio, y en este momento lo que ha desarrollado él principalmente son misiones suborbitales. Hay que diferenciar un poco el tema de entrar en órbita que establecer un vuelo suborbital. Claro. Un vuelo suborbital es aquel que no le da una vuelta a la Tierra porque no alcanza la velocidad necesaria para convertirse en un satélite. Sí. A propósito del programa. Sino que la velocidad es menor a los 28.000 kilómetros por hora, lo que necesariamente hace que ese cuerpo vuelva a caer. Entonces lo que hace es una parábola. Entonces, Richard Branson lo que está desarrollando en este momento es una nave que va a hacer vuelos suborbitales con la cual está vendiéndose incluso los cupos. No sé en cuánto están, me gustaría saber el precio, para que los que tengan los recursos se conviertan en astronautas civiles. Civiles, interesante. No, e incluso ya se está proponiendo filmar una película. Tom Cruise. En el espacio, en la Estación Internacional. Tom Cruise junto con Elon Musk. Sí, exactamente. Creo que por ahí estaba incluso hablando con el director de Titanic, James Cameron. Creo que es el que se está metiendo al asunto de enviar al actor a la Estación Espacial Internacional y ya no hacer las tomas como las hacían en un avión de estos 0G, que tienen que hacer grabaciones de 20 segundos, sino hacerla de manera más larga, las escenas,
en la Estación Espacial Internacional, que tendría microgravedad todo el tiempo. Imagínate. Bueno. Alfonso, este es Siri Gaydos. Mira, quería preguntarte, ¿cómo ves este, digamos, esfuerzo renovado en el continente americano como inspiración para los jóvenes aquí en Colombia? Porque antes, cuando había los programas de Apolo y después del transbordador y toda la cosa que había antes, ¿no? Que vino antes en el programa de espacio de la NASA, digamos, no creo que la gente de aquí podría pensar en la posibilidad de participar, ¿no? En esos esfuerzos, a esos proyectos. Pero ahora realmente se ha abierto de una forma donde cualquier persona puede ser partícipe, puede calificar como astronauta o como científico y estar ahí. ¿Tú crees que los niños, los jóvenes, mismos adultos pueden soñar en este momento con lo que está pasando y ser parte de esto en algún momento? Definitivamente sí. De hecho, ya está ocurriendo. Pero hay que también situarnos en dónde estamos. Colombia es un país en el que la inversión en ciencia, innovación y tecnología es muy baja, casi nula. Claro. Estamos hablando del 0.02% del PIB y eso realmente es nada. Así que en temas educativos enfocados en el desarrollo de ciencia no estamos ni crudos. Así que no va por ese lado, porque tendría que haber voluntad desde la misma política, desde la misma administración nacional, para que esos esfuerzos se den. Sin embargo, hay grupos que han nacido desde lo informal y que han llegado a los colegios que están desarrollando programas que ya están teniendo sus frutos. Por ejemplo, yo mismo tengo grupos estudiantiles en los cuales desde niños de 8 años en adelante participan de trabajos en que toman fotografías desde la Estación Espacial Internacional. Obviamente ellos no van a la Estación Espacial, sino que las programan desde tierra accediendo con unos códigos a una página de NASA. Ellos mismos también pueden hacer reportes del clima de manera simultánea con satélites de NASA que están en este momento dando vuelta alrededor de la Tierra. Estos programas son solamente una parte de lo que es el inicio de la formación de un chico en programas de ciencia. En este momento, como fruto de esos programas y de muchos otros, que pues, me tardaría mucho rato en mencionarlos, tenemos estudiantes ya de universidad en los Estados Unidos, por ejemplo, te menciono uno. Tenemos uno, Alejandro, que es un estudiante que se graduó en el Colegio Albania en La Guajira, que en este momento está estudiando ingeniería aeroespacial en la Universidad de Austin, en Texas. Wow. Y es un chico brillante que ha nacido de todos estos proyectos. Fíjate. Oye, y aquí dice que en tu biografía que eres director de los observatorios en Puerto Colombia. Sí. Es que la gente, yo es la primera vez que escucho esto. No sé si porque estuve tanto tiempo desconectada, ¿no? De Colombia hace 3 años, vivo de nuevo acá. Pero cuéntanos un poco sobre el Observatorio de Puerto Colombia. El observatorio está en los predios de un colegio, precisamente uno de estos colegios en los cuales hay dolientes con el tema de la ciencia. El colegio es UPA, Unidad Porteña de Aprendizaje, okay, que es un proyecto que es la materialización de un programa también infantil de radio, que es el de Voz Infantil o la Juventud. UPA lo que es la transformación de ese proyecto de radio en algo formal educativo, porque el colegio también tiene énfasis en educación. Seguramente habrás conocido a algunos de los que de allí han salido. Tenemos un chico en CNN en este momento, de los que salieron de UPA y de Voz Infantil también. Excelente. Entonces, pero la gente puede, el público que no esté relacionado con el colegio, ¿puede asistir al observatorio? Sí, claro. Ahora, pues, por asuntos de confinamiento, pandemia, sí. Exactamente, no estamos operando desde el observatorio. Pero nosotros los jueves, en principio ya teníamos un espacio los jueves a las 6:30 de la tarde, en donde recibíamos de manera gratuita, abierta, el público que quisiera participar de actividades principalmente de observación y guías de observación astronómica. Excelente. Pero
como ahora estamos en confinamiento, la estamos haciendo de manera virtual los jueves en el mismo horario, a las 6:30 de la tarde, por plataforma, tipo webinar. ¿Cómo así se llama la plataforma? No, pueden entrar incluso en nuestra página del Facebook y pedir entrada al observatorio. El observatorio se llama AHR UPA. Ok, está bien. Entonces pueden, exacto, lo buscan, observatorio AHR UPA en Facebook, piden acceso y nosotros estamos publicando los enlaces para acceder a las charlas de los jueves a las 6:30. El mismo jueves las estamos colgando allí. Perfecto, vamos a estar pendientes. Benjamín Gutiérrez tiene una pregunta para ti. Okay, Iván. Alfonso. Sí, es una cosita, nada más una como un dato curioso de esto del espacio, de hablando de películas, de Elon Musk y eso. Tú sabes que Elon Musk utilizó a un mexicano, José Fernández. De pronto no lo conocen como José Fernández, pero fue el que creó los trajes de Batman, de las películas Batman Return, Batman Forever, Batman y Robin, el de Superman, el de Iron Man. Sí. Él fue el que ayudó a crear los trajes espaciales para Elon Musk. Sí. Entonces vemos algo allí de la parte latina también involucrada en esto, José Fernández, diseñador de Hollywood. Increíble. Y la verdad que me pareció el look de los uniformes diferente, mucho más actualizado. Adelante, Guti. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a terminar con Alfonso. Más que una pregunta, es una observación. Que cuando estaba niño fui a un planetario con Barranquilla aquí en Boston. Y bueno, fue una experiencia muy particular. De ahí muchos niños se van enamorando de esto del observatorio. Y bueno, con esto que nos acaba de decir Alfonso, que hay un observatorio en Puerto Colombia, nos gustaría saber un poco más de cómo se inscriben los niños, a qué página, todo eso. Pues con los chicos y con los adultos es básicamente el mismo procedimiento a través de las redes sociales. Por Facebook, busca Observatorio AHR UPA y allí mismo piden ingreso. Contestan un cuestionario de 3 preguntas muy básicas, porque lo que nos interesa también saber es cuál es el recurso con el que contamos, personas que les interesa el tema de manera genuina, el tema de astronomía, y que nosotros aceptamos las invitaciones, las solicitudes sin tanto problema el mismo día, y a partir de ese momento pues estará recibiendo a través de la página de Facebook la información sobre nuestras actividades. También hay que recordar que no el observatorio no es el único sitio, también está el planetario. Somos miembros del Comité de Astronomía del Caribe, que es básicamente grupos de Barranquilla y Cartagena, porque otros grupos que sabemos que ya están activos todavía no han hecho parte, pero seguramente harán parte dentro de muy poco tiempo. Así que bueno, esperando el momento en que ya salgamos de esta pandemia para hacer actividades en vivo y allá afuera, en el campo, en el monte, hacer observaciones y en el observatorio, por supuesto. Increíble, Alfonso. Hay una anécdota de Alfonso, que me acuerdo mucho. Te disfrazaste de astronauta una vez para promover un evento de astronomía, ¿no? Y caminaste por Barranquilla. Sí, nos vinimos desde el asesoré la construcción del traje, el diseño del traje. Estaba ahí para que no lo hicieran ni plateado, ni con anillitos, ni con cosas que le diera un aspecto más de los supersónicos, nada de eso. Sí, y durante algún tiempo estuvimos sentados con uno de estos señores que trabaja en los carnavales en el diseño de disfraces. Sí. Y diseñamos un traje de astronauta que quedó, la verdad, bastante bien, bastante creíble. Y un día nos fuimos desde el puente, estuvimos del otro lado del puente Pumarejo, nos tomamos fotografías y nos recorrimos Barranquilla para hacer promoción del evento. Eso fue en el año 2009, precisamente. Pero, Alfonso, el calor... ¿Cómo no te ahogaste en ese uniforme, Alfonso? ¿A qué hora fue? Casi, porque el calor, imagínate, 11 de la mañana, 38 grados afuera, a la sombra, ahora imagínate dentro del traje. Bueno, te admiro. Llevaba una bolsa de bolis ahí, por si acaso. Sí. Eso fue bastante heroico. Todo de verdad, bastante. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Qué bueno saber que estás acá, que cuando pase un evento de esto, pues a lo mejor podemos contar con tu sabiduría, ¿no? Y que nos expliques todos estos fenómenos que a veces
nos sorprenden, ¿no? Todavía hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que explorar. Y es por eso que hay que seguir estimulando a los niños. No, y como una persona autodidacta, tú eres un muy buen ejemplo de lo que es posible. Sí, exacto. Así es. Bueno, Alfonso, muchas gracias de nuevo y espero que podamos tener otra conversación más adelante. Con toda seguridad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo, mi hermano. Oye, y hasta hablan un poco parecido Iván y Alfonso, tienen un tono. Oye, sí, tienen un tono parecido. Un toque parecido. Parecen hermanos, yo creo. Y eso que no nos has visto jugando bolos nosotros en la bolera. ¿Quién es mejor, Alfonso o tú? Bueno, Iván. Ahí creo que nos damos. Él debe ser mejor ahora porque yo he dejado de jugar bolos. Bueno, voy a dar los méritos a ti, sí. Te voy a dar los méritos a ti. Hombre, gracias. Pero no, Iván es mejor. Está siendo humilde entonces. Ay, Dios, bueno, yo me acuerdo esas competencias de bolos aquí en esta bolera Tito Bolos Club, que la verdad no tiene comparación, aunque no está como estaba cuando yo era un adolescente, cuando todos éramos unos adolescentes. Y yo ni siquiera un pensamiento. Pero te voy a decir, la nueva bolera que hay acá, la cancha no tiene el nivel que tiene la cancha de Tito Bolo. Sigue teniendo esa cancha buena, a pesar de ya no ser lo que fue, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que se incrementaran un poquito más esos sitios, porque los bolos es un deporte que puede ser también bastante social, ¿no? Sí, bastante claro. Social. Claro. Pero también es un desfogue, alimenta a la competencia. Como es una comida buena. Exacto, hay un ambiente chévere detrás de los bolos. Unas frías. Y no, y se crean estos clubes y se compiten, sí. Y todo. A mí me parece supremamente entretenido y, ¿por qué no? Pueden formar parte de la liga ya nacional y competir internacionalmente. Hay buenos boleros aquí en el Atlántico. Muy buenos boleros en Atlántico, así que, ¿no? También. Ojalá eso regrese. El Atlántico siempre ha sido una potencia en el bolo. Y sí, pues nosotros que fuimos, que jugamos juntos como liga, jugamos juntos como liguilla, que las liguillas son los juegos como no oficiales de la liga, pero que están amparados por ella. Y vimos la transición de la bolera de Tito Bolo a lo que es la bolera ahora Moñona, pues de todas maneras siempre queda una cierta nostalgia, ¿o no, Alfonso? Por supuesto, siempre. Desde el momento en que cerraron y la reabrieron, fueron momentos en los cuales tuvimos que suspender la práctica, así como la estamos suspendiendo ahora por pandemia. Sí. Hay momentos en los que, bueno, yo aprovecho y les cuento algo. Sí. A través del movimiento de una bola de bolos, yo puedo explicar el tema de los movimientos de la Tierra también. Mm. O sea, lo que es el movimiento de rotación, traslación, precesión de los equinoccios, movimiento de libración, movimiento de nutación, todo eso lo tiene una bola de bolos también cuando uno la lanza con efecto. Y todos esos movimientos los tiene la Tierra. Alfonso, yo no me he dado cuenta de eso. Voy a ponerle más. Todavía estás a tiempo, Iván, para todavía, ser astrónomo autodidacto. Óyeme, sí. Oigan, y por aquí, bueno, a nivel local, que hoy no tuvimos chance, la alcaldía básicamente junto con 7 EPS decidieron hacer pruebas a 15 sectores de acá de Barranquilla, porque son los sectores más afectados. Y, hombre, me parece una buena iniciativa porque aparentemente van a tratar de que cada habitante de esos sectores se haga la prueba. Es bastante gente. Uy. Alrededor más de 200.000 personas en esos 15 sectores. Aparentemente. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? No sé cómo. Será sectorizado, me imagino, barrio por barrio. Es lo que probablemente podría hacer, porque hacer 200.000 pruebas en un solo día es muy, muy complicado. Es muy complicado. Mira, 290.779 personas en esos 15 sectores. 300.000 pruebas casi. Sí.
Así que no va a ser fácil, pero es la única manera de entender qué es lo que está pasando. Ojalá, además de eso, ayuden a las personas para que se queden en sus casas y les proporcionen lo que estas personas necesitan. Porque, hombre, el fin de semana, 200 personas contagiadas en un día no es fácil. Hay que tomar alguna iniciativa, ¿no? Hay que, de alguna manera, aguantar este crecimiento tan, tan grande que hemos visto por los últimos días. Entonces, bueno, ojalá que este nuevo procedimiento se cumpla y se ayude a esos sectores a controlar la pandemia. Sí. Bueno, yo tengo dos noticias de béisbol. Yo también Guti. Tengo dos. Tú tienes dos de fútbol. Dos de béisbol, dos también. Tú tienes, herda, cuatro no de béisbol creo que es demasiado. No, pero, bueno, pero, tú tiras bueno, la, hagamos algo, tú, una y una. Ok, tú tiras la tuya. Coge la mejor entonces. De las dos. La mejor es que el día de ayer se cumplieron dos años de la entrega del nuevo estadio de Rentería. Sí, bueno, eso sí, hay que mencionarlo. Y claro. También Caimanes de Barranquilla acaba de contratar a Jorge Alfaro. Próxima temporada. El oso Alfaro que está en los Marlins. Claro. Va a ser parte de los Caimanes de Barranquilla el próximo torneo. Para la gente que no sepa. Que no sabe, sí. Que no sabe, la liga, las ligas del Caribe, la liga colombiana, en los Estados Unidos es lo que se llama Winter Ball. O sea, pelota de invierno. Entonces, por eso tú puedes tener a alguien como Alfaro, que todavía está con los Marlins, de lo que yo sé. Sí, claro, todavía sigue. O sea, va a ser prestado como que. Va a ser básicamente prestado para esa época del invierno donde no se juega. Ahora, yo no sé, por ejemplo, cuáles son los efectos de no tener liga o sí tener liga. Y esa es una de las noticias que tenía, pero lo voy a dejar para mañana porque quizás es un tema que necesita un poco de tiempo para desarrollar. Yo quería compartir una historia que me pareció bastante graciosa, que se trata de este jugador. Bueno, como los oyentes ya saben, yo sigo mi equipo coreano de béisbol, que son los Ojos de Dusan, que van de tercero, si no estoy mal. Bueno, la estrella de ellos, de esta temporada, es un jugador cubano que se llama José Miguel Fernández. Está bateando casi 500, 400 algo, después de 23 partidos, 24 partidos. O sea, él está no para de pegar la pelota. Él está garantizado básicamente tener un hit por partido. Uno o dos hits por partido, que es algo. Vamos bien, Mateo, vamos bien. Los Tigres de Quilla se han recuperado. Los Tengo Tigres que, de Quilla. De Quilla, de Barranquilla. En vez de Quilla, es de Quilla, suena así. Pero interesante suena porque. Suena bacano. Él es un hombre bastante privado, cerrado un poquito. Él no da muchas entrevistas. Si tú vas a su Instagram, es privado. Wow. Aunque sea un usuario verificado. Hombre, me parece bien. Sí, yo creo que quizás tiene que ver. Ya porque es demasiado público. Bueno. Qué chévere tener un grupo de personas que tú. Sí, pero él tampoco es un jugador, digamos, súper famoso. En Corea ahora mismo es bastante famoso. Ahora, no sé si él lo está haciendo, si él quizás lo tenía abierto antes de ir a Corea y lo ha cerrado. O no sé, quizás él lo tenía porque él fue un cubano que jugaba para la liga profesional y renunció a Cuba, básicamente, y tuvo que entrar por México, a los Estados Unidos. Eso todo es un proceso difícil. Pero él finalmente hizo una entrevista con esta periodista, se llama Marlene, se me olvida su apellido, pero ella siempre hace la entrevista con los jugadores, los peloteros que hablan español. Es mexicana. Ella creo que es mexicana. No me digas que es la que narra también goles. Narra también partidos. No sé. Marlene Reimers, algo así. Marlene Ramírez, creo. Podría ser. No. Después, pero entonces, ¿de dónde es? Yo no recuerdo de dónde es ella, pero ella, porque habla un inglés casi perfecto. Uh-huh. Pero entonces ella le estaba sacando un poquito las tripas. Es que yo creo que las mujeres tenemos esa habilidad. Saca tripa. Es más difícil decir que no. Sí. ¿Verdad? Sí. Mira cómo qué suave estuvo, qué tan suave estuvo el profe contigo, Karina. Yo creo que, bueno, no sé. Si nosotros somos. Si es Guti o si soy yo, quizás él no da con machete. Pero él le cuenta una historia que me pareció increíble, que él básicamente, por no
poder pronunciar los nombres de sus compañeros coreanos. Claro. Le ha empezado a dar como él ha empezado a inventar nombres para sus compañeros. Por ejemplo, hay uno que le llama Pikachu, entonces él le llama Pikachu. Hay otro que él le llama Kike Hernández, porque Kike Hernández es un jugador de los Dodgers. ¿Y ese grito? Eso es Guti. No, ese no es el mío. Eso es Cristina Vélez, apenas que vio a Guti. Oye, de nuevo. Sí, que por cierto no ha escrito nada. Quizás no ha escrito no nada. Ya Guti está aquí después de tanto tiempo. Alguien tiene que mandarle el mensaje que ya regresó Guti al estudio. Sigue con Kike Hernández. Bueno, entonces él, por ejemplo, llama a un compañero coreano Kike Hernández, porque Kike Hernández juega para los Dodgers y él es un jugador de lo que se dice en inglés utility, que juega casi todas las posiciones. De utilería. Sí, entonces este jugador coreano... O sea, lo ponen en todas partes. Que lo ponen en todas partes. Este coreano es así, entonces como él no puede decir el nombre, él le llama Kike Hernández. Entonces, bueno... ¿Y qué dicen los coreanos? Les encanta. Y de verdad, este cuento del béisbol coreano me encanta porque ellos crean... Cada vez que ellos, básicamente, que va un jugador extranjero a un equipo allá, porque solo hay 3 cupos por equipo para los extranjeros, entonces es algo especial para los fanáticos. Ellos crean una canción única para ese jugador. Entonces, para muchos de estos extranjeros, cubanos, dominicanos, también gringos... ¿Colombianos no hay? Ahora mismo no hay colombianos. Sí han tenido colombianos allá. No recuerdo exactamente los nombres, pero yo sé, verifiqué con un coreano que me ha tirado toda esta información. Ha dateado. Sí, me ha dateado. Él sí me confirmó que por lo menos hubo un colombiano. Holber Cabrera. Oye, y yo te voy a hacer una pregunta. Dale mi número, Sí. pero entonces, por la primera vez en toda su carrera, están escuchando los fanáticos cantar su nombre. Mm. Eso debe ser algo realmente impresionante, escuchar eso por la primera vez en tu carrera. Sí. Que gritan tu nombre, que cantan tu nombre. La pregunta que yo les hago a ustedes, bueno, Guti no está tan involucrado en el béisbol coreano, pero cuando regresen las grandes ligas, sí, y continúe el béisbol coreano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viendo la serie de ellos o piensas que vas a perder un poco de interés? Una buena pregunta. Yo creo que todavía hay una gran posibilidad de que no vamos a ver la Liga Mayor. Entonces, por eso me he quedado con esto, porque es probable que me va a tocar quedarme con el béisbol coreano. Pero yo creo que sí. Yo pienso que se pueden manejar las dos ligas. Yo creo que sí, especialmente que los horarios del béisbol coreano son extraños. Totalmente diferente. Y yo creo que, tú sabes, ver, tomarte un café a las 5 o 6 de la mañana y ver béisbol no es malo. Oye, y sobre todo estos días que está lloviendo en la madrugada. Sí. Que me parece tan chévere. Bueno, desde el punto de vista romántico, obviamente que hay mucha gente que está sufriendo a raíz de toda la lluvia. Y te voy a decir... A la pregunta de Karina, yo la voy a llevar al fútbol. Ajá. Porque la gente ve el fútbol alemán. Sí. Cuando venga el fútbol español, fútbol italiano, fútbol inglés, el fútbol alemán va a tener como que... Yo definitivamente me voy de una para el fútbol italiano. La verdad es que... Italiano y el inglés. Sí. Hablando del fútbol alemán, ese 5-1 estuvo buenísimo. De Dortmund. Fueron 6. Sí, yo no sé. Ah, perdón, 6, perdón. Sí, donde... Ah, está hablando de Bayern. Dortmund también Bayern le dio una paliza. Dortmund ganó 6-1. Dortmund ganó 6. Y Bayern ganó 5-0. No, 5-0 fue el Bayern. Sí, pero la verdad, yo vi un poco el partido de Colombia-Alemania, tengo ese partido en la mente, la verdad, y algo impresionante. Joder, se la me olvidó. Yo tenía una pregunta más para el profe, se me olvidó completamente. Yo quería preguntarle si él ha repasado partidos viejos de él, pero no, bueno, hablamos quedó de tantas cosas. Sí, hablamos de muchas pero cosas. Pero la verdad es que la gente, ayer yo me sorprendí a las redes sociales, la gente escribía... Eso es para que la gente, para que los millennials se den cuenta que el pibe no era ningún sobrevalorado. Claro. El pibe era un crack, ¿no? O sea, esto. Ahora se está creando el debate. Tú sabes que yo estuve en esa reunión de Julio Comesaña con Abel González. Yo fui a esa reunión. Ajá. Ah, sí. Pero ninguno de los dos sabía que se iban a encontrar. Ajá. En esa reunión. Eso fue planeado por unos amigos de Abel González y de Eddie González. Para encontrarse sin que ellos supieran que se iban a encontrar. Ay, Dios, ¿y cómo fue eso? Bueno, cuando se encontraron se miraron a la cara así como que yo te conozco, y se dieron un gran abrazo, que yo tengo esa foto de ese gran abrazo que se dieron,
porque como Abel decía, lo mío con Comesaña es el fútbol. O sea, yo con la persona, con Comesaña, con él, yo no tengo nada en contra. Mis marcaciones y mis comentarios son referentes al fútbol. Sí, y claro. Fuera del fútbol somos, o sea, nos hablamos y hablamos de otras cosas y eso en el tiempo que hablaban, pero hasta ahí, era solamente fútbol. Y también le quería preguntar si Colombia tiene 5 cambios. Imagínate el complique. Si ya le critica a Comesaña por 3 cambios, imagínate con 5. Ahora imagínate 5. Imagínate 5. Más contenido para los periodistas de grabadoras aquí. Eso es otro tema para otro día. Me gusta esa frase. Bueno, no prepárate para contenido de grabadora. Contenido de grabadora. Bueno, chicos, el tiempo se nos acabó. Creo que fue un programa bastante intenso. Mucha información. No almorcé esta vez, no alcancé. Así que tengo que ir a casa a almorzar pronto. Pero de todos modos, gracias a los oyentes que se quedaron con nosotros en que, ¿cómo fue? En que dijo Alfonso, After Party. El After Party. El After Party de Satélite. Digital 100%. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a agradecer primero que todo al profesor Comesaña por su participación, a Alfonso por estar con nosotros también, a Iván Garrido, Cyril Gueidos. Bueno, qué rico que ya tenemos a Guti acá de una manera presencial. No se preocupen, estamos manejando nuestro protocolo aquí. Créanme que somos bastante estrictos al respecto. Muchísimas gracias, espero que tengan un resto de día fabuloso. Y vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. Voy a leer el versículo bíblico de hoy. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán. Y las riquezas del bien crecerán. No cabe la menor. Las riquezas del diligente crecerán. Bueno, ¿te puedo decir una vez? Un versículo. Salmos 42:11. ¿Qué dice? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Sí, esa es una. Son versículos esperanzadores, que a veces uno siente que el camino no es lo suficientemente amplio y generoso, y entonces te angustia. Sí. Y hay otro versículo que también es esperanzador para la época. No tengas temor, sé valiente y esfuérzate un poco. Que yo pienso que es un versículo que nosotros debiéramos leer todos los días. No temas, porque uno de los problemas serios que tiene la humanidad es el temor. El miedo a fracasar, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que no me reciban, el miedo a que me desprecien, el miedo a que no lleguen, el miedo a que tus sueños no... El miedo a todo. Sí. Y entonces es donde la gente pierde la noción. Y lo hermoso de la vida. Y es que cuando Jesús en ese episodio de la Biblia, que hay una tormenta tremenda y los apóstoles están ahí en la barca y tienen ese miedo que se van a hundir, porque yo me imagino en medio del mar unos rayos y unas centellas, y Jesús viene caminando y le dice a Pedro que venga hacia él, ¿no? Y Pedro, en efecto, sale de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Pero por un minuto Pedro sintió miedo y desvió la mirada. Exacto. Y por y eso ahí se empezó. Bueno, el versículo de hoy que me llegó hoy dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. El pecador normalmente es impiedoso, poco solidario. Compasivo, no muy compasivo. Y el que anda bien, pues no tiene temor de la justicia. Es decir, dice, la justicia lo guardará, porque no anda metido en problemas. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el time.